Que madrugan a rezar cada mañana con la misma fe que ha resistido toda tempestad. Ellos son los que afrontaron todas las dificultades, los que hicieron que en la mesa nunca nos faltara el pan. Ellos son los que emprendieron este sueño con amor y formaron la familia que ahora somos. Ellos son los que siempre están ahí para apoyarnos. Ellos son los que nos dieron ser ahora lo que somos. Nos formaron y esa es nuestra mejor educación. Y aunque no tenemos títulos ni tantas distinciones, su escuela de la vida nos dio la graduación. Ellos son los que nos dan una sonrisa de perdón y se olvidan del dolor e ingratitudes y nos dan su vida misma sin ningún reproche. Ellos son los que nos aman sin medida, los que quieren lo mejor para nosotros. Ellos son los que nos llenan de valor cuántas veces tropezamos en la vida. Ellos son guardianes de nuestro destino, los consejos, las palabras oportunas. Ellos son los que jamás nos dejarán. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, son en esta vida la mayor fortuna. Contemplarlos hoy es una bendición. Ellos son nuestros padres. Ellos son los que nos aman aunque sufren al saber que su voz, que su consejo no queremos escuchar. Ellos son los que a pesar de que sus fuerzas ya no alcanzan, están pensando cómo es que nos pueden ayudar. Ellos son los que aprendieron con el paso de los años el secreto de la vida, que consiste en dar sin esperar a cambio nada. Ellos son los que se llenan de emoción y de alegría cada
Cada vez que un hijo vuelve o los viene a visitar, ellos son los que otra vez se quedan solos en la casa. Cuando es para los hijos y a la hora de partir, ellos son los que entre el gozo y la nostalgia pueden ver que a pesar del sacrificio que esto implica, la familia es el mayor regalo del Señor. Ellos son los que nos aman sin medida, los que quieren lo mejor para nosotros. Ellos son los que nos llenan de valor. ¿Cuántas veces tropezamos en la vida? Ellos son guardianes de nuestro destino. Los consejos, las palabras oportunas, ellos son los que jamás nos dejarán. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, son en esta vida la mayor fortuna. Contemplarlos hoy es una bendición. Ellos son los ángeles que cuidan nuestros pasos. Son el punto de partida y de llegada. Son la escuela de la vida y el amor. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, son en esta vida la mayor fortuna. Contemplarlos hoy es una bendición.